El día 7 de septiembre de 2022, el Ministerio de Defensa de Rusia ha liberado imágenes adicionales y más informes que nos revelan un fallido intento ucraniano por hacerse con el control de la central nuclear de Zaporilla o sabotearla de ser necesario. El video en cuestión muestra a un grupo de fuerzas especiales rusas entrando en un edificio de departamentos en la ciudad de Energodar, donde tres saboteadores ucranianos planeaban un ataque contra la central nuclear de Zaporilla. Podemos ver cómo los elementos de fuerzas especiales rusas someten rápidamente a los saboteadores ucranianos y encuentran en el armario tres lanzamisiles Javelin, tres armas de fuego de alto poder, al menos 5 granadas y diagramas y fotos aéreas de las instalaciones de la central nuclear de Zaporilla. Lo más destacable de todo esto es que este operativo ocurrió el día 31 de agosto de 2022 y permitió que las fuerzas rusas recuperaran información clave para preparar a las unidades apostadas en la central nuclear de Zaporilla para repeler a los tres desembarcos ucranianos que ocurrirían pocas horas después, primero entre las 6 y 7 a.m. del 1 de septiembre de 2022 y un tercer desembarco que ocurrió a las 23 horas del día 2 de septiembre de 2022. Asimismo, y como evidencias del fallido desembarco ucraniano, el Ministerio de Defensa de Rusia ha publicado imágenes de una de las barcazas utilizadas en el desembarco. Y también existen imágenes de los soldados ucranianos flotando inertes en el embalse Kajovka, aunque estas imágenes son demasiado gráficas y solo podrás verlas en nuestra página oficial. Por lo que hasta el momento, las autoridades ucranianas no han confirmado pero tampoco desmentido que hayan ocurrido estos hechos y, como de costumbre, han evitado hablar de este fracaso, aunque en redes sociales algunos graciositos pretenden que un video de los ucranianos jugando a hacerse los muertos pueden ser tomados como evidencias de que el desembarco nunca ocurrió, a pesar de que el video fue grabado en una locación diferente, con clima diferente y únicamente por soldados ucranianos ociosos. Es como si mostrar a los soldados rusos jugando en un video demostrara que las ofensivas o ataques ucranianos jamás han ocurrido. Es una lástima para los propagandistas ucranianos que Rusia tenga capturados a los tres saboteadores ucranianos capturados en Energodar, que Rusia tenga capturados a los comandos ucranianos que sobrevivieron a la fallida operación de desembarco, y el video del operativo ruso para demostrar que Ucrania trató de apoderarse de la central nuclear de Zaporilla o sabotearla si era necesario. En Canal Conocimiento Militar seguiremos publicando las últimas actualizaciones del conflicto, basándonos en informes confirmados. Pero ahora ha llegado el momento de que compartas tu opinión en la sección de comentarios. Y si este video te pareció interesante, te invitamos a suscribirte a Canal Conocimiento Militar, o si ya lo estás, a dar like y compartir el video. Pero no olvides visitar nuestro nuevo canal Historias de Guerra.